Formula One, the greatest competition. Cars designed and engineered by the brightest minds, driven to the edge and beyond by the world's chosen few. Teams rise and fall. Drivers come and go, but echoes of the past always remain. Competing in arenas that have stood the test of time, where glory and failure are separated by fractions, where victories are rescued from the jaws of defeat, this is where history is made. This is Formula One. 7 años después, prácticamente, chicos. Bueno, 6 años y medio, porque estos juegos salían en octubre y noviembre. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué ha empeorado tanto Codemasters en el tema de las intros, de verdad? ¿Esto es una intro que realmente deberían de ponerlo en las escuelas, en las clases de hacer intros animadas de juegos? Porque es que cuadra perfecto con las novedades que había incluido el título en esta entrega, en Fórmula 1 2013, con la pasión que es la Fórmula 1, con el sentimiento que te hace ver y te hace sentir cada vez que ves una carrera. Es que es perfecto, sencillamente perfecto, y cuadra muy bien. Obviamente se ve perfecto, prácticamente, bueno, a ver, perfecto no, se ve ahí que está un poco rescalado a 720, que ten en cuenta que las intros las rescalaban para las consolas, por eso la veis aquí un poquito diferente, pero luego el juego obviamente se va mejor cuando estamos en PC. Pero aquí estamos, chicos, madre mía, Fórmula 1 2013, este juego que lo he subido muchísimas veces a canal. Y obviamente las frases icónicas de este juego relacionadas con David Croft, obviamente, con Crofty, no sé ni hablar ya. Vamos a ello, chicos, Fórmula 1 2013, madre mía, qué ganitas, compañeros. Y obviamente tenemos aquí un... a ver, aquí está. Y obviamente tenemos aquí uno de los puntos clave, obviamente, del juego. ¿Por qué he elegido hoy Fórmula 1 2013 para hablar de este tema? Y chicos, aquí está la clave. ¿De verdad Imola tiene alguna opción real de volver a Fórmula 1 en 2020? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, vamos a explicar rápidamente. Vamos a elegir el coche de Vettel, ya que también quiero hablar un poquito de él. No va a ser obviamente el tema principal del vídeo, pero bueno, quiero hablar con él. Vale, tenemos todo configurado, creo que de la última vez que lo toqué, que fue hace no mucho tiempo, la verdad, porque creo que fue en otra carrera en Imola que grabé de que esto de verdad tiene que ser contenido clásico de los F1. Porque es que es la realidad, o sea, Codemasters debería de vez en cuando de fijarse algunas cosas que hizo en el pasado, la pantalla dividida, el tema de los clásicos, porque está muy bien, realmente está muy bien y te gusta. A ver, que a lo mejor el contenido clásico como tal, los coches de los 90, los 80 no nos tocan mucho, pero, coñe, juegas con los coches actuales en circuitos clásicos, es que tampoco estamos pidiendo tantísimo. Simplemente circuitos que tienen ya Codemasters hechos, el circuito de Malasia, el circuito de este año Hockenheim, que no se va a poder estar en el calendario. Podremos correr China, incluso sin haber Gran Premio de China como tal. Y aquí viene la clave, obviamente. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que la cuarta carrera de la temporada, que es el Gran Premio de China, no se va a disputar a causa del coronavirus, que ya ha dicho también el organizador del Gran Premio de Hanoi, el de Vietnam, que es el tercer Gran Premio de la temporada. Han comentado que no va a haber problema y que el Gran Premio se va a disputar. Ahí tengo yo mis dudas, pero bueno. Y de repente ha salido la carta de Imola. Pues sí, chicos, ha salido el organizador de Imola en algunas declaraciones, que no tengo ni idea si realmente son ciertas o no. Creo que sí, porque ha habido varios medios ya que se han hecho eco de la noticia. Ya han comentado: oye, que estamos aquí presentes para si queréis ahí tener una carrera. Que claro, que en el caso de que no haya Gran Premio de China, bueno, que no va a haber Gran Premio de China ya confirmado, va a ser un mes de parón, desde el Gran Premio de Hanoi hasta el Gran Premio de Holanda, porque es la tercera y la quinta cinta del calendario de 2020. Ya ha dicho Imola, ha dicho, bueno, ha dicho Imola no, el circuito no, ha dicho organizador de Imola, ha dicho: oye, el circuito ya cumple con los requisitos mínimos de la FIA, han aumentado un montón la seguridad, ha aumentado también incluso alguna zona de circuito para que sea más fácil ver adelantamientos. Que oye, que tenemos incluso un poco de dinero para poder afrontar lo que sería el propio Gran Premio. Tenemos aquí una estrategia de 2 paradas, ¿vale? Ok. Y eso es lo que queremos saber que hay Gran Premio. Otro Gran Premio de Italia, soy el segundo. Bueno, no estaría mal. Y yo, si me pedís opinión, ¿qué creo yo que va a pasar? Que no va a pasar, pero me encantaría, sinceramente, porque no veo un Gran Premio de Italia en 2020. No lo veo, ojalá ocurra, pero no lo veo en la realidad. Esto es un sueño húmedo mío, pero no. Así que, sencillamente, a ver, que no nos hagamos ilusiones, porque creo que va a ser muy complejo que ocurra. Pero, ¿quién sabe?
lo que puede ocurrir en el futuro. A ver, que Liberty Media tampoco ha desmentido la noticia. Recordad, por ejemplo, que lo de Campos Racing estaba especulando que iba a haber un equipo nuevo en Fórmula 1 en 2021 y que podía ser Campos. No sé si fue al día siguiente o a los dos días, desmintieron rápidamente que había noticias o había conversaciones de equipos nuevos de la Fórmula 1. Para nada, que querían mantener los 10 equipos que tenían la categoría lo más solventes y lo más sano posible. Pero aquí no, ¿eh? A ver, que también eso también puede tener una doble lectura y podemos decir que, claro, no lo han dicho porque a lo mejor la noticia no es verdadera. Bueno, pero también queda la duda, oye, y si realmente es una noticia verdadera. A ver, no lo han dicho medios súper conocidos, pero sí que ha salido recientemente una entrevista donde le han preguntado que si realmente el Gran Premio de Imola podía ser una opción viable para Fórmula 1, y dijo que sí, y que se ofrecían por si acaso algún gran premio cae en el calendario. Que ve incluso posible que Alemania haga un pequeño esfuerzo y que haya carrera en Alemania en la cuarta cita. O sea, tampoco les costaría tanto. Eso sí, cada día que pase serán menos posibilidades porque tienen que organizar el circuito, tienen que organizar todo. Vale, he hecho a uno de los Caterham, iba a decir Virgin, a uno de los Caterham hice por fuera, así que le voy a esperar. Alguno de Vandergarde, el tío que memes hace el mamón. Y parece que lo recordamos solamente por eso, pero sí compitió en Fórmula 1. Así que ala, le dejo ahí que me gane tiempo porque creo que hace una maniobra un poquito discutible. No voy a decir guarra porque tampoco, creo que le he dejado espacio y creo que se ha ido un poco él por fuera. Pero bueno, es discutible, así que le voy a intentar adelantar bien. Y así también un poco de entretenimiento en el vídeo, porque aquí la IA precisamente no iba muy bien en estos juegos de Fórmula 1. Ya no hace falta que os lo recuerde. Bueno, pues eso, que me parecería genial, pero creo que no va a ocurrir. No sé, veo poca opción. Rubén, usa el KERS, por favor. Vale, ya lo estoy usando. Así que venga, que a ver, que si se hace, yo encantadísimo la vida. Un circuito clásico, un circuito de vieja escuela, un circuito que todo el mundo quiere de vuelta en el calendario, un circuito que crea afición. Que la última carrera, recordad, fue 2006. Que hace mucho tiempo ya que no se disputan carreras. Y lo que he dicho, unos adicientes más positivos es que se han hecho esas reformas necesarias para que vuelvan a tener el permiso válido de la FIA de poder albergar grandes premios de rango A y rango B, creo. De rango A, bueno, de rango de F1, para que me entendáis. Fórmula 1, MotoGP, si se quisiera ir a la Imola. Circuitos tochos, es decir, perdón, eventos tochos, eventos de las mejores categorías. O sea, tienen ahí la licencia. Así que veremos a ver si esto sigue adelante o si esto ha sido un fake, ha sido una invención por parte de algunos. Pero no sé, ojalá, ojalá ocurra, porque este circuito, pues es un pedazo de circuito. Y nunca está de más, nunca está de sobra volver otra vez a este circuito a recordarlo de nuevo, porque es que es un pedazo de circuito. De los pies a la cabeza, o mejor dicho, de la primera a la última curva, para hacer ahí un símil con el automovilismo. Así que nada, vale, Rubén, tío, es que no me acuerdo usar el KERS, no me acuerdo. Vale, aquí tenemos ya uno de los Caterham, a Vandergarde. No habla demasiado en el vídeo, porque si no se va a hacer muy largo. Voy a decir rápidamente también lo que pienso relacionado con Vettel. Creo que Vettel va a tener una mejor temporada que 2019, que tampoco es muy complicado. Pero creo también que si Ferrari ha conseguido el objetivo de tener más aerodinámica y sobre todo aerodinámica trasera, que es una de las cosas que sufría Ferrari, un poco de sobreviraje, pues puede ser una muy buena temporada para Vettel, porque siempre se ha basado Vettel en sus mejores años en coches que eran muy dóciles en la parte trasera. El Ferrari 2017, una de las claves es que prácticamente no tenía problemas en la parte trasera y por eso Vettel volaba con ese coche. A pesar de no ser el mejor coche globalmente, era un coche muy equilibrado y que también los reglajes le iban muy bien y que se podía ajustar perfectamente. Y es algo que Ferrari ha ido cada año perdiendo, porque se ha ido a parecer a Mercedes de, si encontramos la puesta a punto perfecta, el coche es imbatible, pero creo que hay que tener un equilibrio. Y es incluso mejor sacrificar unas 2-3 décimas para tener un coche mucho más dócil, más fácil de comprender. Y que no ocurra, por ejemplo, lo que pasaba en los sábados y los domingos, que los sábados volaban y los domingos Mercedes le ganaba la partida, que es realmente donde hay puntos. Creo que Vettel va a tener una muy buena temporada este año. O sea, tengo ese palpito de que este año puede ser año de la redención por parte de Vettel.
tiene que estar más motivado que nunca, porque sabe que es su último año de contrato y que tiene en cuenta que un piloto como Vettel dentro de 10-11 meses, no sé cuándo acaban los contratos en F1, creo que acaban en diciembre del año, así que puede ser que, claro, que tenga que demostrar también que vale para Fórmula 1 y que sigue siendo un piloto brutal para que los equipos se interesen por él e intenten contratarle. Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Que Resta ha cometido un error o ha tenido un pinchazo? Pues ha perdido muchísima velocidad y estaba por la parte interior, que eso es muy raro en este tipo de curvas, como es lo de Imola. Bueno, tiene que estar también hiper motivado porque se va a enfrentar por segundo año a Leclerc, un Leclerc que tiene contrato a largo plazo en Ferrari, y eso parece que no, pero jode un poquito para los pilotos que no tienen contratos así tan largos. ¿Pero qué me pasa con el Kers? De verdad, no lo hago a propósito. Es que no lo usé. Como ya él se usa de manera casi automática, que no tienes que usarlo como tal, no hay un botón y tal, sí, puedes regularlo para que gaste más o menos, pero usarlo como tal no me acuerdo, sencillamente. Pero bueno, así también hace el vídeo más interesante. Podríamos hacer retos también en este tipo de juegos de no uses el Kers en toda carrera. Bueno, me desactivo el Kers y ya está, lo deshabilito y fuera, no habría problema. Es eso. Bueno, volviendo al tema, que Vettel, que yo creo que va a hacer una muy buena temporada. Curiosamente, los coches que mejor le han ido a Vettel han sido los coches con más aerodinámica, los que menos problemas de subviraje y sobreviraje han tenido, y el Ferrari 2017 es el gran ejemplo, un coche muy equilibrado, un coche dinámicamente muy bueno, y Vettel fue a las mil maravillas con ese coche. Así que si Ferrari ha conseguido realmente, mañana empezaremos a descubrirlo, que ha mejorado mucho en respecto a la dinámica, a lo mejor perdiendo esa gran ventaja de motor, esa gran ventaja de velocidad punta, para esos circuitos así como Spa o Monza ser prácticamente imbatibles. Bueno, hay que ser imbatibles en todos los circuitos para ganar un mundial, no te vale con una o dos carreras, te vale con 16, 17, 21 o 22, así que bueno. Ahí me guardo yo también eso. Veremos a ver si ocurre, si no ocurre. Yo creo que sí va a ocurrir. Yo creo que sí, Ferrari realmente ha trabajado bien y se ve el chasis muy trabajado. Así que tengo bastantes esperanzas con Ferrari. Aunque ya sabréis las predicciones. O sea, os va a sorprender a alguno, pero no sé. Creo que los tres primeros van a estar en un aprieto. O sea, creo que las diferencias van a ser mínimas en el campeonato de constructores. Pues creo que hay mucho material y los seis pilotos que hay, a lo mejor Bottas y Albon no tanto, pero Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, madre mía, la que vamos a tener el año que viene. Bueno, este año, vamos, mañana, a partir de mañana ya empezaremos. Madre mía, chicos, que ya no queda nada, es que no queda nada, ya pretemporada está aquí a la vuelta de la esquina. Qué ganas, qué ilusión de ver ya los coches rodar y empezar a ver las primeras impresiones, las primeras, a ver, no conclusiones, las primeras sensaciones, porque conclusiones en pretemporada no hay, y después del año pasado menos todavía, porque todo el mundo, incluido yo, o sea, no voy a coger ahora mismo, voy a así hipócrita, decía, no, Ferrari es el gran favorito para las primeras carreras del mundial, no, o sea, los test no sirven absolutamente de nada en cuanto al tema de tiempo, o sea, el tema de fiabilidad sí, un equipo que no es fiable en la pretemporada es muy difícil que sea fiable durante la temporada, y en el caso lo es a partir a lo mejor de la segunda mitad de temporada cuando hay mejoras, pero sobre todo para el comienzo de año es lo peor, tener un coche que no puede rodar, también porque claro, afecta también al rendimiento del propio monoplaza, porque no puedes saber qué es lo que falla o qué es lo que tienes de virtud si no sabes realmente, bueno, y si no lo puedes probar, no tienes esas sensaciones y esos datos. Así que eso es lo importante, que todos los equipos tengan una buena fiabilidad. Madre mía, aquí la que está liada. Bueno, aprovecho para adelantar a Hamilton, aprovecho para adelantar a Sutil. Y vamos a por Gutiérrez. Madre mía, Gutiérrez también, que ahora es piloto reserva de Mercedes junto a Van Dorn, que se ha bueno, se ha hecho oficial hace muy poco que Van Dorn también va a ser piloto reserva de Mercedes. ¿Quién sabe? Si Van Dorn a lo mejor en 2021 puede ser una opción para Mercedes, quién sabe, porque es un buen piloto, la verdad, y sería un segundo piloto muy bueno para Mercedes, un piloto encima con proyección. Y Bottas, veremos, Bottas va a estar muy presionado en 2020 porque sabe que vienen pilotos muy talentosos por detrás, también Russell, obviamente, que si Russell también tiene un poco de fortuna, el Williams ha mejorado un poquito, que a ver, el coche, según he visto yo, está más trabajado. Y hay también un directo, como hice el año pasado, de las skins que más me gustan, las liveries que más me gustan y las que menos. Así que bueno, ya hablaré con su debido tiempo. Pues ya estamos casi pegados a Alonso. No sé qué hacer, si aguantar una más e intentar hacer una sola parada
o hacer dos. Yo creo que vamos a hacer dos también para el espectáculo de la carrera y para que vosotros entendáis un poco viendo maniobras de adelantamiento. Y también, obviamente, teniendo en cuenta que el Red Bull es un coche dinámicamente superior al resto, ¿vale? No para Alonso. Ahí está, paramos. Aquí hay que tener en cuenta que... ¡Uy! Hemos hecho esta vuelta rápida, 23.5. Hay que tener en cuenta que el cambio es todo automático, así que nada, me da tiempo incluso a ver el móvil en un momento. Vale, perfecto. Vamos a salir. Puntos, puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a salir en zona media. Teniendo en cuenta que habíamos empezado vamos, cuando ha empezado el turno de paradas, habíamos empezado ahí creo que estábamos el 12, el 14. Hemos hecho bastantes progresos, así que vamos a ello, vamos a ver si conseguimos con estos neumáticos blandos empezar a recortar tiempo. Y luego ya en la parte final, con unos neumáticos blandos prácticamente nuevos, irá por un podio. Sería interesante, no sé si va a ocurrir, no creo que ocurra, pero bueno, por soñar que no quede. Mira, aquí tenemos ya Button. Obviamente el neumático duro y el neumático blando hay una diferencia brutal, sobre todo en estos primeros compases. Luego a medida que la vuelta van avanzando... Uy, cuidado ahí a Button, que ha cometido un error. De momento, intentar adelantarle al piloto británico por el exterior. Ahí está, perfecto. Hacemos perfectamente a la chicane también. Ya estamos novenos. Siguiente objetivo, Nico Hülkenberg en la octava posición, que está luchando ahí con uno del Lotus. Fijaros que yo puedo hacer aquí la curva en quinta velocidad, en cambio yo la tienen que hacer en cuarta por el neumático. Y obviamente para la mejor aerodinámica del Red Bull, las cosas como son. Madre mía, este Vettel, qué imparable era, ¿eh? Es que también tenía un pedazo de coche, pero es que también estaba en estado de gracia. Porque es que ni... Ah, mira, había acertado, era Grosjean. Es que ni el compañero equipo pudo hacerle sombra. Es verdad que sí, Rubén, el Tato preferencial a Vettel con Weber en Red Bull. Sí, pero el único... Y hubo una carrerita suelta que realmente los Lotus tuvieron alguna opción de conseguir esa victoria. ¿Qué hubiera pasado si Alonso hubiera estado en Lotus en 2013? Porque menudo pedazo de coche, ¿eh? Porque fue un grandísimo coche cuando estaban los neumáticos de 2013. Y también fue un muy buen... Uy, ahí es que ha frenado en exceso, no he podido frenar. A ver, pase a Pérez. Fue un pedazo de coche con los neumáticos de 2013. Y también fue un muy buen coche con los neumáticos de 2012. Obviamente le beneficiaba mucho más la normativa de los primeros grandes premios. Uy, le he tocado ahí a Pérez. Vale, le dejo ahí que no quiera adelantar aprovechando ese desliz que he tenido yo ahí. Pero es que es eso, era un pedazo de coche. Hubiera pasado si Alonso, si un piloto que no tuviera tantos altibajos. Porque es verdad, sí, Raikkonen tuvo unas primeras caras buenísimas, pero luego tuvo también algunos errores, algunos problemas mecánicos también. Obviamente no es solo culpa del coche. Madre mía, calentamiento lo hemos metido por el exterior, tocando hierba, obviamente, porque si no me daba. Pero oye, calentamiento que nadie me lo quita, ¿eh? O sea, ha sido un buen calentamiento, la verdad, estamos estos ya. Siguiente objetivo, Felipe Massa. Fijaros cómo Massa se pasa al piano, pisa el piano y pierde muchísima velocidad. Y yo, en cambio, no piso el piano y no pierdo prácticamente velocidad. Vale, hemos cogido aquí mucha velocidad, se ha ido prácticamente el coche de detrás completamente. Quiero que ustedes sean muy nerviosos, aunque Red Bull, obviamente, con su velocidad, bueno, con su aerodinámica, pues no era normal, que no se movía prácticamente el volante. Ahí está, ya estamos quintos. Siguiente objetivo, Raikkonen. No, para, ahí está, 22-9. Claro, cuando paras en boxes es que parece que va más rápido. Pues y voy a intentar hacer el truco, venga. Si tengo a alguien por delante, voy a intentar parar en boxes en la última vuelta, a ver si consigo quedar por delante de él. Estaría muy chulo, ¿eh? A lo mejor me pueden hasta descalificar de gran premio. Pero bueno, así las risas que nos vamos a echar. No van a ser ni normales. Vale, nos quedan 4 vueltas. Lo bueno es que tenemos el neumático nuevo y el neumático blando encima. Y ahora sí que no voy a... Vamos, no voy a conservar nada. Voy a tirar todo lo que puedo y más. ¿Cuánto tengo combustible? 2 vueltas. Voy a poner ya el Rich. Voy a poner el enriquecido y vamos a por ello. A ver, Rubén. Coge confianza también con el circuito porque... Intenta ir a lo mejor demasiado al límite y pasa lo que pasa. Vale, nos andamos ya aquí a Gutiérrez. Intenta no saltarte a la chica. Muy bien, perfecto. Muy bien, Rubén. Buen logro. Vamos allá, exterior, aquí con Sutil. Vale, uy, le he tocado. Yo pensaba que no lo había tocado. Bueno, es que ahí casi no me ha dejado. Yo tenía el delantero por delante, no me ha dejado casi espacio. Bueno, da igual. Vamos a ver. Vamos a usar aquí un poco de Kers.
Vale, para. Mi compañero de equipo, Weber. Le vamos a adelantar, ¿eh? Nos salimos justo por detrás, pero vamos a estar ahí pegados. No creo que entre ahí ya quedando dos vueltas. Vamos, sería ridículo, creo yo. A ver, a ver. Vamos a ver. No, sí, multi 21 o multi 12, dependiendo. Vamos. Vale. Lo tenemos. Hemos andado a nuestro compañero equipo. Vamos allá. Hemos hecho ahora mismo la misma jugarreta que en Malas de 2013. Y claro, vamos como un auténtico bus. Aquí no el DRS, así que tenemos que adelantar a vieja usanza, cosa que me encanta. Que por cierto, zona de DRS la pondrían aquí, supongo, a partir de aquí. Eso intentaría facilitar un contraadelantamiento. 22-1, vuelta rápida de carrera. Ahí. Ahí sí me ha detectado la salta de curva, porque ha sido tremenda. La verdad sea dicha, o sea, ahí no tengo ninguna excusa. Me he saltado la curva bien saltada. Estoy en óptimo, creo que llego igualmente. Y si no, pues bueno, pues me quedaré sin combustible. Vale, ahí estoy a posición que he dicho yo ya. Y creo que vamos a entrar aquí a Grosjean. Dejamos el espacio. Y me paso yo incluso un poco. Pues yo voy a probar a hacer el truco. Me van a descalificar. Bueno, me da igual. Voy a probar. Intentando aquí adelantar a Checo, eso sí. Mira, pisando piano. Vale, pues vamos a probar. Para entrar a masa. Vamos a intentarlo, venga. Vamos allá. No, no llego. Ni de coña, estoy muy lejos. Si hubiera estado más cerca, lo logro, creo yo. Paro. Y línea de meta. No sé si me han descalificado. No, no me han descalificado. Pues esto pues, es una trampa tremenda. O sea, realmente, si alguien no ha usado esto, es sencillamente porque, claro, se lo habrán prohibido y porque... Mira lo que le he recortado. Le he recortado, creo que... dos segundos. Pues es que, claro, es mucho más rápido ir así, pero bueno, no sé. Obviamente, supongo que en el Gran Premio de Imola, en el caso de que ocurra, bajarán el límite de velocidad en boxes, porque si no, obviamente, o poner la línea de meta, la línea de meta, el semáforo, en vez de poner la que está ahí. Ay, que me salta la alarma ahora. Qué fail iba a cometer, menos mal que me he enterado. Pues bueno, chicos, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, os quedéis un me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis, suscribiros al canal para próximos vídeos. Y nos veremos en el siguiente, que ya traigo cositas de la temporada 2020, así que estar por ahí atentos. ¡Adiós! I'm on the back, back.